Finalmente, Ford adelanta sus planes y revelaba la nueva generación del California Special, con una novedad importante en forma de una carrocería coupé de la que todavía no ha facilitado imágenes. Sin embargo, los espías ya han hecho su trabajo y aquí tenemos los primeros adelantos. Para denuncia oficial, el fabricante estadounidense ha mantenido la forma de la anterior generación, es decir, el coche vuelve a basarse en el Mustang GT descapotable pero con una serie de toques exteriores e interiores propios. Así podemos ver una nueva parrilla compuesta por diferentes lamas horizontales flanqueada por unos elementos decorativos en color azul al estilo RTR, un capó con una entrada de aire novedosa y un paragolpes delantero rediseñado. También hay espacio para instalar unas franjas laterales que se extienden por la parte inferior de la carrocería y qué decir del azul Ravi Blue, presente en diferentes detalles que incluyen las insignias GTSS propias de esta versión y las llantas 19 pulgadas que se ofrecen en dos diseños diferentes. Los detalles en azul son prominentes en todo el interior del paquete California Special, donde la tapicería perforada Navy Pierre y el cuero de Bonnie Black cubren los asientos para elevar aún más su estilo. Hay costuras de contraste de dos colores con hilos Raptor Blue y Metal Grey que se extienden hasta el salpicadero y las puertas. Las mismas costuras también están disponibles para el volante y la consola central, mientras que la insignia California Special y alfombrillas específicas con la insignia GTSS completan los cambios del habitáculo. El California Special destinado al mercado estadounidense no incluye ninguna mejora a nivel mecánico. Esto significa que bajo el capó late un propulsor V8 de aspiración natural, el mismo bloque de 5.0 litros que ha propulsado los Mustang GT desde hace unos cuantos años, pero convenientemente optimizado para ofrecer más de 480 caballos en la nueva generación del icónico modelo norteamericano. Ford dice que el cliente podrá elegir tanto transmisión manual de 6 velocidades como la automática de 10 marchas. Desconocemos si la edición europea de Ford adoptará el mismo enfoque o si solo ofrecerá el California Special sobre el GT descapotable. Aunque bueno, primero deberán confirmar que vaya a ir a Europa. Damn, I was built to last. You move slow and I move fast.